Apetecía muchísimo hacer. Llevo mucho tiempo queriendo hacer un look así, boho, bohemio, algo así. Por supuesto, no sería el look más adecuado para unos ojos caídos como los míos, que no párpados, sino ojos, que se nos caen un poquito de aquí y nos hace un efecto de ojo triste. Pero la verdad que creo que, aunque mis ojos sean caídos y no sea el mejor maquillaje, es un maquillaje muy alegre, muy divertido. Y bueno, creo que de vez en cuando hay que darle una vuelta al maquillaje y, al igual que con la moda, renovarnos un poquito y atrevernos a llevar cosas diferentes. Por supuesto, si quieres, si no, me parecerá también fenomenal. Pero en este canal estamos también para divertirnos y para ver cositas diferentes. Por tanto, me apetecía muchísimo hacer una cosa así, así que vamos a empezar. Bueno, pues vamos a comenzar con la piel. En este caso quiero un efecto de piel translúcida, piel natural, piel que se note que va maquillada, pero algo muy sutil, piel transparente. Así que para ello voy a utilizar una especie de híbrido entre crema con color y base de maquillaje. Es esta de aquí, es la Naked Skin One and Done. Voy a utilizar el tono Medium Light y además tiene protección solar del 20. Como cualquier base o crema con color, la voy a aplicar desde el centro del rostro hacia afuera. La verdad que esta base crema con color me gusta mucho. Es de las pocas que he conseguido que me funcione bien porque tiene un acabado muy natural, no es de acabado muy brillante como suelen ser algunas cremas con color, como por ejemplo la de NARS, que a mí no me gusta personalmente. Tiene una cobertura bastante buena, deja la piel muy bonita pero muy natural, y yo la suelo utilizar más de cara al verano porque no deja nada de pesadez en la piel, deja la piel uniforme, natural, y apenas notamos que llevamos nada en la piel y es muy cómoda de llevar. Voy a corregir las ojeras con el corrector Fit Me de Maybelline en el tono número 20. Voy a aplicarlo justamente donde veo parte oscura en mi ojera y con una esponjita lo voy a fundir con la piel. Voy a darle un toque bronceado a la piel con estos polvos bronceadores de Givenchy en el tono número 02, que no pueden ser más bonitos. Lo voy a hacer con la brocha F107 de Urban Decay. Lo que voy a hacer es aplicar un poquito en la raíz del pelo, como si nos hubiera incidido el sol de forma natural. Un poquito en los pómulos, sobre el pómulo para marcarlo un poquito, pero realmente sin realizar ningún contouring. Le doy un toque a la nariz con lo que me queda en la brocha. Para las mejillas voy a utilizar esta paleta de NYX de coloretes y voy a utilizar este tono melocotón de aquí. Voy a utilizar una brocha 168 de MAC y voy a aplicar unos suaves toques en la mejilla para darle calidez y un toque de rubor muy natural. Ahora quiero dar un toque súper luminoso a la piel y para ello voy a utilizar un iluminador fluido. Este es Opal de Becca. Y lo que voy a hacer es aplicarlo encima de los pómulos. Vamos con los ojos. Voy a neutralizar todo el párpado con esta sombra en crema de Nabla que se llama Morning Glory. Para ello voy a utilizar la brocha 205 de Urban Decay. Y lo que voy a hacer es aplicar muy poquita cantidad, únicamente para neutralizar un poquito el color oscuro de mi párpado y ocultar un poquito esas pequeñas venitas y oscuridades que podamos tener. Y sobre todo también para ejercer como prebase, ya sabéis, para que nos dure muchísimo más el maquillaje que vamos a poner a continuación y para que las sombras se adhieran muchísimo mejor. Voy a estrenar con vosotras esta paleta de Urban Decay de Jean-Michel Basquiat. Fijaros qué tonos más bonitos tiene, y así que voy a comenzar por este de aquí. Lo voy a aplicar con la brocha Pro 55 de Burlesque. Voy a comenzar por debajo del arco de la ceja y voy a ir bajando hacia todo el párpado móvil. Ahora voy a coger este tono de aquí, que es un marrón medio topo, y con otra brocha de difuminar lo voy a poner por todo el párpado móvil como si fuera un ahumado, pero al ser una sombra tan suave prácticamente no se va a notar demasiado.
Ahora voy a utilizar este lápiz que es Anatomy de Urban Decay. Y lo que quiero es muchísima intensidad en la parte inferior y en la parte exterior superior. Así que voy a marcar un pelín, pero de forma nada muy sutil y sobre todo nada perfecta, toda la parte exterior y superior del ojo. Y con una brocha acabada en punta, como esta Pro 53 de Burlesque, lo voy a difuminar e integrar con la línea superior de pestañas, pero sobre todo por la parte externa, y me lo saco un poquito hacia afuera. Voy a aplicar el mismo lápiz a ras de pestañas inferiores, pero únicamente por la parte exterior, y voy a hacer lo mismo, integrarlo con el ras de pestañas, difuminándolo mucho y uniéndolo de la parte externa. Voy a coger esta brocha de difuminar, que es mucho más precisa, la Pro 54 de Burlesque, y la voy a pasar un poquito por debajo para terminar de ahumar muchísimo más y para expandir un poquito todo el lápiz. Ahora vamos a coger esta sombra color teja de aquí y con esa misma brochita la voy a aplicar en todo el delineado superior y sobre todo en la parte externa del ojo. Con la misma brocha de Burlesque de antes, la Pro 55, voy a pulir un poquito para eliminar posibles cortes. Con la misma punta de boli voy a aplicar esa misma sombra a ras de pestañas inferiores, bajándome bastante para crear un halo anaranjado muy bonito, muy especial. Y otra vez vuelvo a difuminar con la brocha Pro 54. Ahora voy a coger esta sombra dorada de la paleta y la voy a aplicar por todo el lagrimal, tanto superior como inferior, para dar ahí como un golpe de luz muy especial. Ahora voy a coger este lápiz dorado de Kiko, es el lápiz número 601, es básicamente un lápiz dorado, y lo voy a aplicar en la línea de agua inferior. Y pasemos ya a dar intensidad a las pestañas, voy a utilizar esta máscara de pestañas de Maybelline. Voy a dar mucha intensidad a las pestañas inferiores y me paso a dar intensidad a las superiores. Y pasando las cejas, no las quiero para nada perfectas, ni marcadas, ni delineadas. Voy a utilizar el Make Me Brow de Essence en el tono Blonde. Y lo único que voy a hacer es peinarlas un poquito como hacia arriba para que tengan un efecto como despeinado, natural. Digamos, ese efecto de ceja que sí, que está cuidada, pero que tampoco va perfecta. Vamos a pasar a los labios y ya sabéis que siempre os digo que podéis utilizar el labial que queráis. En este caso este look creo que es como muy boho, muy bohemio, y me apetece un poco seguir la línea cromática del maquillaje. Y para ello voy a utilizar este labial líquido permanente de Nabla que se llama Grande Amore. Aprovecho rápidamente y os cuento un poquito mi experiencia con estos labiales líquidos de Nabla. Ya sabéis que mi opinión sobre los labiales líquidos es que no son unos labiales, en mi opinión, o al menos para mí, para llevar todos los días. Estos labiales aguantan bastante bien, como casi todos los que he probado. No se van a parches, por lo menos, pero es un labial que es bastante seco y es bastante incómodo de llevar, pero como casi todos los labiales líquidos permanentes que conozco. Bueno, pues así quedaría el look final. Ahora me apetece añadirle algo que por supuesto no tenéis por qué añadir, es algo que ahora está muy de moda y que me apetecía muchísimo probar, que es añadirle pecas al maquillaje. Hay mucha gente que piensa que esto es ridículo y que si no tienes pecas, ¿por qué te las vas a maquillar? A mí me parece que el maquillaje está para esto y que igual que nos ponemos un labio rojo, fucsia, morado, azul o verde que no existe y que nadie lo tiene, pues ¿por qué no nos podemos poner pecas, lunares o lo que nos apetezca? Si total es algo que nos lo vamos a quitar. Así que para ello creo que lo ideal va a ser utilizar un producto que no pigmente mucho, como podría ser un lápiz de cejas, por ejemplo, o un cualquier producto de cejas, porque tienen muy poquita pigmentación y además suelen tener ese tipo de colores que suelen tener las pecas, que es un marrón un pelín grisáceo. Para ello voy a utilizar Monsieur Brow de Lancôme en el tono 02 Chestnut. Es un producto de cejas que tiene el lápiz bastante gordito, por tanto es por eso por lo que le he utilizado, y lo que voy a hacer es básicamente hacer unos puntitos suavemente y darle unos toquecitos con el dedo para simular unas pequitas, sobre todo por la parte de la nariz, que es por donde suelen salir. Yo soy un poquito pecosa, lo que pasa que a poco que me pongo un poquito de base de maquillaje o crema con color, pues se me van bastante rápido. No tienen que ser todas iguales, ni tiene que ser algo simétrico, porque ya sabéis que las pecas salen así, al tuntún.
Unas son más grandes, otras más pequeñas, otras se ven más intensas, otras son más sutiles. Por eso le damos un toque también con el dedo para que se integren con el maquillaje. Incluso si os quedan muy intensas podéis ir después con la misma esponjita de maquillaje o la brochita con la que os lo hayáis aplicado. Y ahora, por supuesto, lo podríamos dejar así, pero me apetece muchísimo aprovechar la ocasión para utilizar esto que con todo su amor me ha mandado Givenchy y que me ha parecido una auténtica pasada, y ahora entenderéis por qué. Es una corona de flores naturales que me parece súper súper bonita y que de hecho tengo la suerte de que es un tipo de flor que ya se ha secado pero que perfectamente se ha conservado, así que la voy a guardar porque a lo mejor en alguna ocasión me la puedo poner, a lo mejor para una boda o algo así, así que me la voy a colocar. Ahora sí que sí, ahora ya tenemos finalizado el look. La verdad que le da un rollo muy chulo, creo que deberíamos atrevernos a llevar más este tipo de cosas. Es verdad que es una corona bastante grande, pero creo que para una ocasión especial podría molar muchísimo. Te la apañas un poquito con unas horquillas para que no se te vaya y ya está. Incluso os la podéis hacer en casa. Me parece una idea chulísima, preciosa. Y bueno, pues creo que es un look como muy bohemio, muy boho que se lleva ahora, muy hippie. Y me apetecía mucho hacer un look de este estilo. Pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si así ha sido, me encantará ver todos vuestros deditos arriba y vuestros comentarios aquí abajo. Si eres nuevo en este canal, no dudes en unirte a nuestra manada de luciérnagas aquí, dándole al botón de suscríbete. Te dejo también por aquí mis redes sociales donde puedes seguirme a diario. Y también mi web, pues si estuvieras interesada en algún servicio de maquillaje o de cursos de automaquillaje. Como siempre, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí y os mando millones de besos. ¡Mua!